¿Cuál es el gran plan de China detrás de su ruta de la seda? ¿Qué países forman parte de esta extensa red que entrega créditos a cambio de permitir el expansionismo chino? Esas son algunas preguntas que se hacen quienes leen sobre los proyectos de Pekín en Europa, África y América Latina. Hoy vamos a ahondar en estas y otras preguntas con Agustín Barletti. Él es editor del suplemento Transport a cargo del diario El Cronista y autor de varios libros, entre ellos El hambre del dragón rojo, el plan de China para comerse al mundo. Bienvenido al Pan Am Post. Hola, ¿qué tal? Bien, señor Barletti, yo quiero comenzar hablando justamente de esta ruta de la seda del Partido Comunista de China y de los proyectos que el régimen ha ido extendiendo por el mundo a cambio de influencia, recursos y, en resumen, mayor expansionismo. Cito un par de casos. En África sabemos que China lleva adelante proyectos como la gran presa de Gunma en Etiopía, y en Bolivia participa en la extracción de litio. Precisamente este país tiene las reservas más grandes del mundo de este mineral. Mi pregunta para usted es, ¿de qué trata este megaproyecto de la Ruta de la Seda y cuáles son los peligros de que China esté tan involucrada en países en vías de desarrollo? Y bueno, justamente la Ruta de la Seda es el último gran empujón que quiere dar China en su proyecto, ¿no?, de conquistar el mundo, de tratar de lograr una supremacía sobre el mundo occidental, sobre los Estados Unidos. Y para eso trazó, ¿no?, toda una estrategia en base a inversiones millonarias. Pero en realidad, cuando empezamos a mirar un poco más, cuando empezamos a ver un poco más de cerca todo lo que está pasando, nos estamos encontrando con que la mayoría de los países a los cuales China les está prestando dinero, y bueno, son los países que están con severas dificultades económicas, ¿no? Y entonces a estos países es casi todos son, casi un 60% de los países se los considera como que tienen un crédito basura, o sea, no tienen posibilidades de empréstitos en otros lados. Entonces, a estos países es que les presta el dinero y, por supuesto, después influye directamente, ¿no?, sobre decisiones políticas de los países, o se queda también con activos de los países, ¿no? Sí, y también usted mencionaba en una reciente columna que publicó en el suplemento del Cronista sobre una ruta de la seda marítima, usted menciona justamente allí que 7 de los 10 puertos más grandes del mundo se sitúan en China. ¿Cuál es el objetivo del comunismo de Xi Jinping con este cinturón marítimo? ¿Qué busca también? Bueno, hoy China tiene una red de puertos impresionante en todo el mundo, que ha logrado crear a través de, bueno, diversas compras que vinieron haciendo empresas estatales chinas. También lo hizo a través de adquisiciones por endeudar a los países y quedarse con activos. Pero digamos que hoy el 30% de todos los contenedores, que se mueven en el mundo, en algún momento pasan por algún puerto de China, ¿no? Y lo peor es que ya se está viendo que en algunos puertos que está manejando China, a esta altura ya se está viendo participación y presencia de buques del Ejército Popular de Liberación. Ellos dicen que son para proteger intereses de los chinos, ciudadanos chinos en determinados países. Algunos dicen que son para colaborar con investigaciones científicas, pero lo cierto es que hay una presencia militar cada vez más marcada en varios puertos. Por suerte, el mundo occidental comenzó a ponerle freno a todo esto, ¿no? Yo creo que es como todo en la vida. Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es reconocer ese error para después cambiar, ¿no es cierto? Y tanto Estados Unidos como Europa han reconocido que fueron muy ingenuos con China, que pensaron que era solamente un tema económico y nada más, y se dieron cuenta que no, que hay una penetración mucho más fuerte y un fin mucho más fuerte. Esto se ve claramente en el último evento para tomar en cuenta y que tiene que relación con los puertos. China había hecho una oferta para comprar el 100% del capital accionario del puerto de Hamburgo,
Estamos hablando del puerto más importante del norte de Europa y uno de los 10 puertos más grandes del mundo. Y luego de la presión que ejerció tanto la Unión Europea, tanto el mismo gobierno alemán, dentro del seno del gobierno alemán, como también los Estados Unidos, ahora lo que le han dicho es solamente puedes comprar el 21% de las acciones y la acción que vas a comprar no te da derecho a sentarte en el directorio a decidir nada sobre el destino del puerto. O sea, un gran cambio, ¿no?, que se está viendo. Y ahora, me llama la atención este término que usted utilizó recién, de créditos basura. Se habla mucho de que China concede préstamos a países que están sumidos en deudas sin demasiadas exigencias. No como ocurre con otros organismos o como bancos internacionales que al conceder créditos exigen cumplir ciertas reglas como derecho a los respeto a los derechos humanos, como respeto a los sistemas democráticos, pero China no pide estas cosas. Entonces entrega estos préstamos millonarios, pero quisiera que usted nos explicara un poquito más a qué se refiere con créditos basura. Sí, China es como, efectivamente, como tú dices, ¿no? China no se fija si el gobierno al cual o al país al cual le presta tiene un gobierno legítimo o no, si es un gobierno democrático, si es un gobierno que surgió de un golpe de Estado, si el gobierno viola o no viola derechos humanos, si viola o no viola leyes ambientales. Lo único que le interesa a China es prestar la mayor cantidad de dinero y no tiene ningún interés que le devuelva, no tiene ninguna necesidad, al contrario. Lo que busca China es que el país esté lo más endeudado posible como para después ejercer presión. ¿Y cómo ejerce la presión? Tanto sea quedándose con activos del puerto de los países o influyendo en determinadas decisiones en organismos multilaterales como puede ser Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Para que voten a favor de China. Por ejemplo, un caso reciente, y podemos aplicarlo a la Argentina. La República Argentina es un país que en todo momento saca pechos o en todos los foros internacionales sobre su política de derechos humanos, respeto a derechos humanos, y resulta ser que cuando Naciones Unidas se presentó el pedido para condenar las violaciones flagrantes de derechos humanos que se están produciendo en China con la minoría musulmana, violaciones que ya fueron absolutamente probadas por Michelle Bachelet, que es la comisionada de Naciones Unidas por Derechos Humanos, con un expediente que es lapidario contra China, pero resulta que Argentina, en ese momento, cuando hubo que votar, se abstuvo de votar. Entonces, sí. También lo hizo Brasil, varios países de Sudamérica, y algunos votaron a favor de China, o sea, en contra del pedido este, con lo cual, ahí se nota cómo la billetera de Pekín genera el doble discurso en muchos países, ¿no? Como este decíamos, ¿no? El caso de Argentina. A veces está bueno poner algunos ejemplos, aunque sean burdos, ¿no? Pero ejemplos para entender un poco de lo que estamos hablando. Esto es como que una familia que tiene un ingreso de 1.000 quiere vivir gastando 2.000. Entonces, la única manera que va a poder hacerlo es tiene que pedir un préstamo. Entonces, primero va a ir a un banco. El banco es un banco, uno sabe dónde está, va a haber un gerente, todo se va a firmar en papeles, va a haber una tasa de interés clarísima, y si eventualmente uno deja de pagar el préstamo, irá a la justicia, va a tener cada parte va a tener las garantías en un juicio justo, pero va a llegar un momento que cuando el banco ya le diga, ahí yo ya no te puedo prestar más, la persona que quiere seguir viviendo así, gastando el doble de lo que ingresa, va a ir a un prestamista, a un usurero. Y el usurero ni le va a decir, lo va a atender por ahí en una cueva, en un lugar oscuro, que por ahí está hoy, mañana está en otro lado. A lo sumo le puede firmar algo en un papel higiénico o una servilleta, y un día le va a decir que la tasa de interés es tal, pero mañana se la va a cambiar. Y cuando no le pague al usurero, el usurero no va a ir a un juicio con todos los requerimientos y todas las garantías de las partes. El usurero va a tu casa, te pega una patada a la puerta, entra, por la fuerza se lleva los muebles o se lleva el auto, ¿no?, el carro. Entonces, de alguna manera, el usurero es China, que lo que hace, y el banco
es el Fondo Monetario, ¿no? Que, por ejemplo, o el Club de París, que hacen todo por actas, que hay que decidirlo, lo tienen que decidir la mayoría de los miembros del Fondo o del Club de París, un préstamo. Está clarísima la tasa de interés. En China nunca está clara. De hecho, hasta muchos contratos de préstamo, las tasas de interés son, no son conocidas, no son públicas, son secretas. Y cuando China ve que no le pagan, va directamente y se queda con activos de los países, ¿no? O esto, o los presiona para determinados votos. Sí, y justamente quiero sacar a colación a Argentina, porque hasta hace nada fue muy polémica la noticia de que avanzaba la construcción de este puerto multipropósito en Tierra del Fuego. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué riesgos hay de abrirle de esta manera la puerta al régimen chino en aguas sudamericanas, permitiéndole construir semejante puerto en Tierra del Fuego? Bueno, el riesgo es altísimo, altísimo. ¿Por qué? Porque frente a un eventual conflicto con los Estados Unidos y a Estados Unidos con su aliado tradicional, que es Panamá, le llegaran a cortar a los buques de matrícula china o a los buques de guerra china el pase por el canal de Panamá, el puerto de Tierra del Fuego le implicaría a China, sin lugar a dudas, tomar el control del Estrecho de Magallanes, que es el otro paso, ¿no?, que existe para los dos océanos. Además, cuando uno ve un globo, ¿no?, un globo terráqueo, un plano de la Tierra, y ve la Antártida, uno tiene que decir, ¿qué tiene que ver China con la Antártida? Más lejos no puede estar de la Antártida. Sin embargo, hoy China tiene 5 bases en la Antártida, o sea, la misma cantidad de bases que los Estados Unidos, y la misma cantidad de bases permanentes que tiene un país como la Argentina o como Chile, ¿no? Entonces, el puerto este le sirve a ellos como proyección hacia la Antártida. Por suerte, el gobierno de Argentina pareciera ser que ha reaccionado a tiempo, y la última presencia del jefe de gabinete del gobierno argentino y actual candidato a vicepresidente en una de las fórmulas de las elecciones que van a hacer ahora en poco tiempo, que es Agustín Rossi, dijo públicamente y aseguró públicamente que el gobierno argentino no iba a permitir que China construya ese puerto. Así que eso es una gran noticia. Y también fue, tengo que decirlo, ¿no?, una satisfacción para mí, porque en el momento que se estaba dando estas declaraciones del ministro, del jefe de gabinete, en el seno del Congreso Nacional, uno de los diputados nacionales me mandó un mensaje, ¿no?, a mi teléfono, y me dijo: Agustín, con tu libro vos pusiste en alerta al país, y gracias a las denuncias que vos hiciste sobre el tema de la posibilidad de este puerto, es que el gobierno ha tomado la decisión de no hacerlo, ¿no? Ya. Pero tenemos este caso de Argentina, que quizás se ha puesto freno en este megapuerto, pero el año pasado, y quiero aquí mencionar otros gobiernos de América Latina, el año pasado el gobierno de Honduras, de Xiomara Castro, decía que las relaciones diplomáticas con la República Popular de China no eran prioridad, pero en marzo de este año decidió romper relaciones con Taiwán y prácticamente arrodillarse ante el comunismo chino. Ahora, a raíz de esa decisión, solo 13 países en todo el mundo reconocen a la isla como país independiente. 2 años antes, la dictadura sandinista de Daniel Ortega había hecho lo mismo. ¿Qué opinas? Sí, pero la dictadura sandinista fue peor todavía, y fue más evidente, porque hizo la declaración 2 días después de que China le regalara 200.000 vacunas de COVID a la dictadura de Nicaragua, ¿no? ¿Y qué opina usted entonces de este acercamiento cada vez más evidente de los regímenes socialistas con Pekín? ¿Qué muestran? Bueno, lo que está pasando es que China es consciente hoy de que es imposible intentar, o sea, a ver, vamos a situarnos en esto. Taiwán es una isla independiente, gobierno democrático. Sin embargo, China considera que es una provincia rebelde que tiene que volver al seno materno, podríamos decir. Como China es consciente de que hoy por hoy está muy lejos de poder iniciar una acción militar para conquistar las islas, ¿por qué? Está muy lejos, primero porque el presupuesto militar de China es 390.000 millones de dólares al año contra los 900.000 millones de Estados Unidos, sumados a los de la OTAN, ¿no? Pero además hay un hecho que no es menor, que es que el Ejército Popular de Liberación hace 50 años que no tiene experiencia en combate.
Las últimas experiencias, que por supuesto fueron lamentables, fueron las de Vietnam. Entonces, un ejército sin experiencia y con un presupuesto más bajo, además de esto, la situación insular de Taiwán ayuda mucho, además la ventana para una posible invasión es muy corta en el tiempo porque hay una época muy larga de monzones, de huracanes. Entonces, como China sabe que por la fuerza, por mucho tiempo no va a poder iniciar nada, lo que está haciendo es esa diplomacia a billetera abierta. Entonces está canjeando por distintos, distintos medios, como decíamos recién, las vacunas, los préstamos. Está canjeando eso por el apoyo de los países para ir quitándole el reconocimiento. Por eso, el único país de Sudamérica que se mantiene totalmente independiente de China, que por supuesto con pragmatismo puede comercializar, pero sin ceder nada, absolutamente nada. Y es el único país que reconoce la independencia de Taiwán, es Paraguay. Sí, sí, sería el único. Pero también está pasando algo, señor Barletti, que quiero poner sobre la mesa en esta entrevista, que ha generado mucha polémica esto y muchas críticas, y es la presencia de barcos pesqueros chinos en aguas del Pacífico y del Atlántico Sur. Un tema no menos importante. Ya hay registros y evidencia de las consecuencias de la pesca indiscriminada, incitando el colapso de las economías que dependen de la pesca, de la biodiversidad y una posible violación de soberanía de países como Uruguay, Argentina, Perú y Ecuador. No hay mayores reclamos de parte de estos gobiernos al régimen chino, que por... ciertamente es el primer financista de estas embarcaciones, ya que les provee del combustible que necesitan para funcionar. ¿Cree usted que obedezca este silencio a los amiguismos que es plasmados en la ruta de la seda? ¿Cree que este silencio es a propósito? Hasta más allá de la ruta de la seda, porque hay países que todavía no han ingresado al programa La Ruta de la Seda y que están haciendo... la vista gorda para no denunciar y no hacer nada contra este atropello, ¿no? Primero para ubicarnos en el tema, ¿no? Uno cuando piensa en flota pesquera, no tenemos que pensar en el modelo que conocemos en Occidente, que es una empresa o hasta una familia que se juegan un patrimonio, que van a pedir un préstamo para construir un barco en un astillero, que después se largan a pescar y que si tienen una buena temporada bien y si no se vuelven a endeudar. No. Acá son barcos pesqueros construidos en astilleros estatales chinos, como tú decías bien, con combustible totalmente subvencionado por el gobierno, por la República Popular, con tripulantes, con sueldos también subvencionados, y además tienen la logística del Ejército Popular de Liberación, que con sus radares le ubica a los caladeros. Entonces, esta flota todos los años hace el mismo recorrido. Primero va frente a las costas de México a depredar allí, después baja y lo hace lo mismo en Colombia, en Ecuador, en Chile, después cruzan por Magallanes y se quedan 4 meses frente a la costa argentina. Dicen los que saben que hay desde la estación espacial orbitando alrededor del espacio, ¿no? Un astronauta solamente puede identificar 2 puntos en el planeta Tierra. Uno es Las Vegas, la ciudad de Las Vegas, ¿no? Con todas sus luces en el medio del desierto. Y la otra es los buques poteros chinos, que son los que pescan el calamar, que lo pescan con unas luces, en el mar argentino, que pescan sobre las 200 millas, pescan allí y llevan todo lo producido a un buque nodriza gigante que está más allá de las 200 millas, con lo cual si llegara a haber algún problema, solamente es el buque pequeño el que sufriría, no el buque grande. Pero además, ellos hacen un tipo de pesca rastrera que es mucho más sencillo, pero se llevan todo, o sea, no se llevan solamente calamar, se llevan muchas especies que no las utilizan, las tiran, pero están depredando, incluso más, ya hay varias denuncias de ecologistas que dicen que hay muchas especies que están desapareciendo, ¿no? Sí. Entonces, los gobiernos no hacen nada por el tema del peso de la billetera de Pekín, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Y ya para culminar, quisiera preguntarle, ¿hay manera de frenar al expansionismo chino y a esta ruta de la seda que parece que ha abarcado a la mayoría de países del mundo? Sí, sí. En mi libro
El hambre del dragón, que además está en el formato ebook, que es el cuarto libro más leído hoy en Latinoamérica, y después en formato papel está también en los principales del ranking en Argentina y otros países. En mi libro yo al final trato de dar una visión esperanzadora. ¿Por qué? Porque digo que es el propio sistema chino el que está ahogando a China y que va a hacer que no lo van a lograr. Lo que ellos están queriendo hacer no lo van a lograr. Y de hecho ya hay señales de que no lo van a lograr. Tienen hoy el Producto Bruto está a mínimos históricos. Ya no se crece a tasas chinas, como se decía. Tienen graves problemas poblacionales. Ya está envejeciendo su población. Ya eso de que los chinos solamente podían tener un hijo y todo, ya se terminó hace mucho. Al contrario, el gobierno está incentivando que tengan más hijos. Entonces, pero sobre todo, lo más importante es que un sistema como el chino jamás podrá imponerse ante sistemas como el occidental, donde prevalecen otros principios como la alternancia en el poder, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos. Entonces, China está ahogando en su sistema. Pensemos que China intramuros tiene 350 millones de cámaras de videovigilancia instaladas, o sea, uno cada tres personas, más las aplicaciones obligatorias que tienen. O sea, prácticamente es una vigilancia total. Y para colmo de males, el último gran error estratégico de Xi Jinping, que fue la política cero COVID. Ellos con la política cero COVID se atrasaron de una manera notable. Los científicos no pudieron viajar, no pudieron conectarse con sus pares para conocer últimas cosas, los últimos adelantos. Y después se utilizó o se utiliza la política COVID, cero COVID como una manera de reprimir. Entonces, por ejemplo, utilizaron la política cero COVID para reprimir frente a un posible aumento de sueldo que pedían los empleados de la ciudad Apple. Y le cerraron la ciudad durante 14 días. ¿Y qué hizo Apple? Decidió mudar la fábrica a Vietnam. Muchos millonarios que se han hecho millonarios en China y no quieren vivir con este sistema autocrático, se están yendo, están llevando sus millones en el exterior. Entonces, no es que nosotros tengamos que parar a China. China se va a parar solo y se va a ahogar en su propia sangre, ¿no? Bien, bueno, señor Barletti, muchísimas gracias por su tiempo. En Panam Post estamos agradecidos. Conversábamos con Agustín Barletti, él es editor del suplemento Transport a Cargo del diario El Cronista. Muchísimas gracias nuevamente.